I'm going to ask a question in English and then Zoe will translate. My name is Rania Kalik. I'm with Breakthrough News. As you mentioned, U.S. politicians like Lindsey Graham are threatening Mexico over drugs and violence. They say they want to designate Mexican drug cartels as terrorist organizations. But with regard to the issue of violence, the vast majority of all guns recovered on Mexican soil, 85%, come from the U.S. Can you talk about the toll gun trafficking from the U.S. to Mexico has had on the Mexican people? And what should the U.S. be doing to address this? Ya voy a traducir. Como usted mencionó, senadores de Estados Unidos como Lindsey Graham están amenazando México por el tema de drogas y violencia, diciendo que quieren designar los carteles de drogas de México como organizaciones terroristas. Pero sobre la violencia, la mayoría de las armas recuperadas en la tierra mexicana, 85%, provienen de Estados Unidos. ¿Puedes hablar de el impacto del tráfico de armas desde Estados Unidos a México y qué impacto ha tenido sobre el pueblo mexicano y qué debería hacer el gobierno de Estados Unidos para abordar eso? Bueno, ya hay una iniciativa del gobierno de México, incluso una denuncia. ¿Podrías tú explicarlo sobre esto de las armas? Sí, señor presidente, muy brevemente, con todo gusto. La disponibilidad de armas en México, que está íntimamente vinculada a la violencia en nuestro país, es la prioridad nuestra, reducir esa disponibilidad. A mayor disponibilidad, mayor número de homicidios y feminicidios. De hecho, los carteles de la droga en México y la delincuencia organizada, el 70% de las armas provienen de Estados Unidos. Entonces, tenemos dos demandas en curso, una contra la industria de armamentos por negligencia, porque están produciendo armas para el sector claramente asociado al narcotráfico. Son pistolas hechas en función de eso, por eso los acusamos, los demandamos. Ahora estamos en apelación. Y la segunda demanda es en contra de las armerías que venden muchas armas que encontramos aquí en México relacionadas a delincuencia y que principalmente están en Arizona y Texas. Son dos demandas. ¿Qué le pedimos al gobierno de Estados Unidos? Revisar la última milla cuando vas a salir hacia México, supervisar, quizá por medios no invasivos o como ellos lo determinen, los vehículos que vienen hacia México para que no traigan armas, igual que nosotros vigilamos o las autoridades correspondientes vigilan en aduanas que no pasen a Estados Unidos estupefacientes o drogas que son ilegales. Es lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo eso, más control y que no se venda de manera libre las armas de alto poder en Estados Unidos, que se controlen, porque causan daño en México y causan daño en Estados Unidos, en los dos países. O sea, causan daño a los pueblos de nuestros dos países. Sentimos que no regulan el control, la venta de las armas, porque hay muchos intereses económicos detrás, que son muy poderosos. Y como ahora aquí hablamos con libertad y siempre decimos lo que pensamos, no vemos bien nosotros que los fabricantes de armas apoyen a diputados y a senadores en sus campañas. Por eso hay senadores, diputados que guardan silencio y otros que de manera descarada defienden
la enmienda en donde se permite el uso indiscriminado de armas en Estados Unidos. Aquí además padecimos de que se hizo un convenio entre gobiernos para introducir armas a México de manera clandestina. Se llamó el operativo Rápido y Furioso. Y lo organizaron desde el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Y es increíble. Permitieron la entrada de esas armas porque, según ellos, según los que diseñaron este operativo, con las armas iban a poder detener a los narcotraficantes, porque las armas llevaban sensores. Y que de esa manera iban a poder capturar a los narcotraficantes por los sensores de las armas. Cuando tanto allá como acá, en ese tiempo, estaban infiltradas las autoridades por la delincuencia. Yo creo que todavía no llegaban las armas, ya los narcotraficantes sabían de que venían con sensores. En una de esas hasta encontraron bolsitas con sensores tiradas. Lo grave es que con esas armas asesinaron a muchas gentes, mexicanos y estadounidenses. ¿Saben qué hicieron? ¿Saben qué hicieron las autoridades cuando se descubrió todo esto? Le dieron carpetazo al asunto. Es decir, cerraron el caso. Entonces, por eso, ahora queremos una cooperación, porque sí queremos ayudar, vamos a seguirlo haciendo. Sinceramente, nos conmueve lo que está sucediendo por el consumo de fentanilo, las muertes que causa en los jóvenes. Es una pandemia tremenda. Entonces, vamos a ayudar en todo. Pero tenemos que hablar con mucha claridad, sin hipocresías, para ponernos de acuerdo entre los gobiernos. Ya se está avanzando. Me consta que el presidente Biden tiene buenas intenciones. Hay asociaciones, ¿cómo se llaman estas? Agencias que están muy maleadas. Estaba buscando la palabra exacta.
que deben de ser revisadas estas agencias. Porque, por ejemplo, el que era jefe de la DEA en un tiempo en México, lo tuvieron que quitar porque tenía relaciones con narcotraficantes. Y así otras cosas. Y por eso también la desinformación del senador Graham, porque seguramente tiene información de la DEA que no es información buena. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene que revisar esto. O sea, usan mucha información con propósitos politiqueros. Les hace falta seriedad, profesionalismo y actuar con apego a la verdad. Pero yo tengo mucha fe de que las cosas van a mejorar y que vamos a encontrar juntos soluciones. Y nos da mucho gusto que estén aquí. Y ya nos tenemos que ir porque vamos a desayunar.